Y desde que él llegó nos ha enseñado a ser humanos, ayudar a otras gentes. Todos los fines de semana nos decía que teníamos que traer despensa para la gente. Entonces, ¿por qué ahora empiezan los problemas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieren quitar? Nosotros vamos a luchar, así tengamos que llegar hasta donde tengamos que llegar, vamos a recuperar al padre Juan Ramón. Eso no es justo lo que nos están haciendo. Bueno, nosotros respetamos lo que es la gente que pues, quiere parecer un poco anónima. No es el hecho de que prácticamente sea falso, sea mitote, todo eso, pero sí de alguna manera reservar los datos personales. ¿Pero usted radica actualmente en alguna comunidad cerca de aquí de Acatlán? Sí, soy del centro de Acatlán, Araceli Arciniega Pérez, para servirle. Bueno, ya nos dijo nuestro No tengo miedo, porque esa es la verdad. El padre Juan Ramón nos vino a levantar la fe. Nosotros éramos gente que no teníamos nada de fe, gente que no entrábamos a la iglesia, gente que no creíamos en nada. Y él nos hizo creer de nuevo en la iglesia. Entonces, ¿por qué nos vamos a esconder? No tenemos por qué escondernos de nada. Aquí estoy y unió muchas familias. Ha unido a gente que no es de aquí, gente de San José, gente de México, gente de Pachuca. Ha venido a la iglesia. ¿Por qué? Por el padre Juan Ramón. Apoyar, él ha hecho mucha gente. Drogadictos. De todo tipo. ¿Por qué no lo quiere quitar? También sabemos que mucha gente está en contra y que ha decidido si se efectúa completamente lo que es la remoción, porque ya sabemos que los papeles dicen una cosa y las palabras son otras. Y nos ha costado el día de hoy, aquí en Acatlán, mucha gente que está aportando, que está dispuesta a ayudar y que anduvo ayudando al padre Juan Ramón, está decidida que si hay una remoción de él, suspenden totalmente la ayuda. Y no es por nada, pero pues, también siendo sinceros, va a decaer totalmente esta iglesia. No vamos a venir a misa ya. Ya no vamos a venir a misa y no les vamos a ayudar en absolutamente nada. Hay gente que de ahí vive, hay gente que de la iglesia come, pues entonces que ellas aporten su dinero. Si quieren comer, que ellas aporten su dinero. Nosotros no los vamos a mantener tampoco a nadie. Y yo sé que por uno o dos perigreses que no vengan a la iglesia no se acabó todo esto. Pero se van a empezar a dar cuenta de quiénes somos nosotros.